Estuvo a punto de encajar un cuchillo en el corazón de esa chica. Sí, creo que lo viste, ¿verdad? Así es. Vi que Brendan no le encajó el cuchillo. Fue porque lo detuvimos. ¿Y por qué no lo hace si no? Porque llegamos. No, porque lo seguimos. Porque anoche Phoebe tuvo una premonición y vio que lo atacaban. Eso lo hace el inocente al que debemos proteger. No, quizá nos lo señalaron a él para que salváramos al verdadero inocente, a la mujer. Y lo hicimos. Y ahora trajimos al que era su asesino, un brujo, aquí en la casa. ¿Cómo sabes que no tratará de asesinarnos? Es lo que ellos hacen. No es solo un brujo, también es humano. Oigan, Piper, ¿recuerdas cuando el Wendigo te volvió un monstruo? La lucha contigo misma y Phoebe, ¿y cuando la sombra te volvió mala y tuviste que luchar contra ella para ser buena? Si alguien puede entender lo que Brendan está viviendo, creo que son ustedes. Él ha luchado por tantos años para sobreponerse a su lado malo y a sus hermanos, y casi lo logra. ¿Y si te equivocas? ¿Y si cruza la línea y se une a sus hermanos? Se convertirán en hechiceros del mal y será tarde para detenerlos. Lo sé. Yo no sé explicarlo. Solo sigo mis instintos. Y nunca me han fallado, cuando menos no cuando he confiado en ellos, ¿comprenden? Si ustedes no pueden creer en Brendan, ¿quieren cuando menos creer en mí? De acuerdo, si vamos a ayudar a Brendan a que llegue a ordenarse, tendremos que inventar algo para detener a sus hermanos, porque estarán ahí esperando. ¿Quién puede ser? ¿Los hermanos de Brendan? Algo me dice que no son del tipo de los que tocan la puerta. Andy. Hola, Prue, estás de suerte. Estoy aquí para hacerte un enorme favor. Voy a olvidar que estabas en la escena del crimen si me dices en dónde está Brendan Rowe. No sé de qué me estás hablando. Estoy hablando de hacer justicia para el padre Austin. ¿Lo conoces, Prue? ¿Qué pasa? ¿Quieres tiempo para inventar una historia? Andy. Lo siento, pero no me quedaré callado. Un sacerdote, mi sacerdote, fue brutalmente atacado en su iglesia y es alguien que dedicó su vida entera a hacer solo el bien. Después una joven madre fue secuestrada y casi sacrificada en un altar. Y parece que Brendan Rowe estaba en ambas escenas del crimen. Y la mujer me dijo que escuchó tu nombre en la última. Créeme o no, no me importa si estabas ahí. Solo quiero saber quién trató de matar al padre Austin. Quisiera poder ayudarte. Piper, ¿tú qué dices? ¿Puedes decirme dónde está? No escondemos a ningún criminal aquí, Andy, si eso es lo que te interesa. Bien. El padre Austin está en cuidado intensivo. Si muere, es asesinato en primer grado. Y si me entero de que estás involucrada, no me quedaré callado esta vez, Drew. No lo había visto así jamás. No lo culpo. Espero que tengas razón sobre Brendan.